No, no, eso no es lo que sucedió. Dejadme empezar otra vez. Hubo muchos aquel día que buscaban ganar honor y gloria en el campo de batalla, y a quienes su rey pudo haber expresado como Khosrow dijo a Rustam: «Sois los más nobles de mis guerreros». Pero en cuanto mi espada se tiñó de sangre, supe que yo no seguiría ese camino. Yo no me ganaría el respeto de mi padre matando, sino siendo el primero en encontrar la cámara del tesoro del Maharajá y las maravillas que allí se guardarán. Whoa!
¿Debo continuar mi historia a partir de aquí la próxima vez que nos interrumpan? Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Y allí yacía, inaccesible, la daga del tiempo. Un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria, si conseguía llegar hasta ella. Esperad, esperad. No fue así como... que había ido a buscar. Era el momento de salir de allí.
gloria para nosotros. Majestad, me prometisteis los tesoros del Maharaja que yo eligiera. Esa daga. No negaréis al muchacho un recuerdo de su primera batalla. Vos podéis elegir entre los restantes tesoros del Maharaja, excepto aquel reloj de arena. Será un precioso obsequio para el sultán de Azao cuando pasemos por su ciudad, sin olvidar algún que otro animal exótico para su colección y unas decenas de siervas jóvenes. Sí, con eso bastará. No se toque un solo pelo de doncella o animal hasta que yo haya elegido. Que se sepa que el rey Saruman es magnánimo en la victoria. Desconfiad del hombre que traiciona a su amo y nunca contéis con sus servicios. Os sabréis lo que es la traición. Para mi desgracia, yo aprendí tal verdad el día que llegamos. Este juego sí que tiene una variante muy curiosa. Amigo mío, vuestra visita llena de honor y gozo mi pobre y humilde morada. En todo el mundo es conocido el esplendor de Azar. Espero que vuestro palacio pueda todavía acoger unos insignificantes presentes de la India. Os concedo las arenas del tiempo. Que la amistad entre nuestros reinos dure hasta el fin de los tiempos. La arena, ¿por qué brilla? Yo os lo diré. En el interior del reloj de arena hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre. Desafortunadamente, tan solo la daga puede liberar las arenas del tiempo. Y esta pertenece a quien que está por encima de mí. Un joven príncipe, con más valor para su madre que todas las riquezas de la India. Querrá tal vez complacernos. No. ¡No! ¡Deteneos! ¿Es este su propósito? ¡Canicia Sigataja! ¡Canchaja! ¡Madre! Dame la daga. No. Has liberado las arenas del tiempo. Yo puedo deshacer tu gesta. ¡Entrégamela! ¡Utilizad la daga! ¡Atacadle con la daga! ¡Coged su arena! ¡Ahora! ¡Acabad con él! Cada vez que los aniquilaba, resurgían de nuevo para luchar. No tardé en advertir que la única manera de liberarles de su monstruosa muerte en vida era introducir las arenas que les poseían en mi daga.
proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿Me creéis lo...? Lo detecto en vuestra mirada. Pensáis que mi historia es imposible. Y tal vez esté loco. ¿Quién no hubiera enloquecido ante los horrores que he vivido? Pero os aseguro que es del todo cierta. ¡Deteneos! Las estancias de invitados donde mi padre, todo nuestro séquito y yo deberíamos haber pasado la noche permanecían frías y silenciosas. Las arenas del tiempo lo habían arrasado todo a su paso y despojaban del calor y la vida a todo lo que tocaban. Y a mí, que había desencadenado el cataclismo, se me había perdonado. Habría otros como yo todavía con vida ocultándose en... Siguen siendo buenas dentro de todo. ¡Deteneos! ¡No os haré daño! ¿Era verdad que la había visto? ¿O me habían jugado los sentidos una mala pasada? Exasperado. Entonces descubrí que el milagro que había vivido por el accidente en la cámara del tesoro del Maharajá podía usarlo a mi voluntad. Tan solo tenía que pulsar un botón en la empuñadura de la daga y podía retroceder en el tiempo. Thank you.
Cuando hube reunido arena suficiente, pronto descubrí que la daga tenía la potestad de detener el tiempo. Pero no sobre mí, sino para el enemigo al que me enfrentaba. Proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban, cual sueños febriles? Siempre que me despertaba, exhausto y abatido, siempre ocurría lo que yo había visto. Como si las arenas del tiempo me hicieran vislumbrar mi propio futuro. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tengo la sensación de haber abandonado a Zar. Agua. ¿Qué ha pasado? Es extraño. Siento estupendamente.
¿Quién sois? Soy Far, la hija del Maharajá a quien se la robasteis. Esto es lo que habéis hecho. He visto a mi padre convertirse en arena. Nosotros correremos su misma suerte si no me entregáis la daga y deshacemos lo que habéis provocado. Nuestro traicionero visir empleó las mismas palabras. A partir de ahora, no confiaré en nadie más que en mí mismo. ¡Corred a la sala de visitas y esperadme allí! ¡Vamos! Ahora la recordaba. Había estado allí desde que abandonamos la India. En el desierto había sentido sus ojos oscuros fijos en mí. Y ahora volví a estar allí, ella y yo, los únicos supervivientes. ¿He dicho únicos? Disculpadme, éramos tres. Comprendía el significado de lo que acababa de ver, pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que aquellas criaturas aladas tenían un señor. El hombre que me había engatusado para abrir el reloj de arena ya tenía su premio. Y por razones que desconocía, también codiciaba la daga, y nada le detendría hasta conseguirla. Pues yo le iba a dar lo que estaba buscando. Le clavaría la daga en su sucio y traicionero corazón.
suyo era el merced a la Daga del Tiempo. Descubrí entonces el interés del visir por encontrarla. Seguiré desde aquí la próxima vez. Bueno, si para los que llegaron hasta aquí se preguntan qué es esto, si va a ser serie o si va a haber contenido, déjenme decirles que sí. Originalmente este iba a ser un episodio piloto de pruebas, pero me gustó cómo quedó, así que sí. Les voy a hacer serie. Espero que les guste y nos veremos próximamente en el próximo episodio. Yo la verdad estoy con ganas de seguir jugando. Claro que esto fue más que más para probar, aunque me quedó también el rant que digo, bueno, lo voy a subir, ¿qué más da? Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado. Nos veremos próximamente en el próximo episodio de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Bye bye.